Bueno, entonces, un par de semanas que no paramos, ¿no? Con Jakarta, directos a Le Mans, de hacer las 24 horas. Y de Le Mans, nosotros directos de hacer un test y simulador aquí para Portland. Entonces, fueron como 4 semanas fuera de casa. Un día en casa, cambiar de maletas y ya venimos aquí a los Estados Unidos. Hice un par de días en LA, donde tengo un par de amigos y cosas que... Una ciudad que me gusta... Que me gusta bastante y entonces sí, que me dio tiempo ahí para recuperar y divertirme un poco y ahora sí que estamos aquí en Portland listos para otra. ¿Circuito permanente, un circuito nuevo de Fórmula E? ¿Te gusta lo que dice en el simulador? Sí, es un circuito que donde hace carreras aquí la IndyCar, entonces tenemos ya un poco de historia. Creo que la ciudad va a venir en peso para soportar este campeonato, que para los americanos es una cosa totalmente diferente. Pero nada, en simulador me gustó bastante el circuito, va a ser muy interesante la cualificación porque muchas curvas de velocidad alta, rápidas, y en carrera muy difícil de hacer toda la gestión de energía, va a ser un tema de verdad complicado y va a ser interesante ver cómo lo hacemos como equipa, como pilotos, todos los otros equipos también, y creo que va a ser especial, seguro.